Qué bueno que nos volvamos a encontrar desde la Escuela de Nico de la Bedoya y para todo el mundo, tratando de aportar un granito de arena para que en casa te pongas a trabajar y a que tengas ganas de aprender cada vez más el instrumento. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la técnica de bombo. Muchas veces, y en programas anteriores habíamos hablado de técnicas como el slide, donde trabajamos sobre dos golpes rápidos, tratando de generar rellenos en alguna de las frases. Pero la idea de hoy sería trabajar tres golpes, lo cual podría llegar a ser una triple apoyatura viniendo de la técnica del slide. La cámara seguramente me va a tomar en este preciso instante lo que voy a hacer con el bombo para que ustedes vean de qué manera lo realizamos. Recuerdo la técnica del slide, ¿no? Lo que eran tocar dos golpes rápidos, tratando de trabajar en diferentes zonas de la plataforma del pedal. Cuanto más atrás trabajemos, vamos a tener la idea de generar una especie de golpe up y una especie de golpe down. O sea, haríamos esta idea. Tratando de clavar el mazo como para que tenga más contundencia. Y para que si vas a tocar muy rápido y lo vas a hacer de forma más dinámica, tratamos de clavar el mazo para que solamente cuando tengas que volver a repetirlo, bajes el pie sobre la plataforma y lo vuelvas a repetir, algo como esto. De modo que si no clavas el mazo, puede ocurrir esto. Y al quedar ahí, si tengo que tocar reiteradas veces, me va a quedar incómodo. Pero bueno, en este caso lo que vamos a plantear, una vez visto un poquito esto y revisado, lo que serían los tres golpes. Algo como esto. Más o menos viene de la misma técnica, pero le sumamos un golpe. Entonces tratamos de trabajar sobre un tap. Lo voy a mostrar con la mano para que vean. Acá diré. Tap, up, down. Tap, up, down. Algo como esto en el pie. De ahí viene la idea de tocar. Y de también empezar a rellenar con tres golpes, ¿no? Relleno con dos. De esa forma empezamos a ejercitar muchísimo el bombo, exclusivamente lo que es el pedal y a un solo pie, ¿no? Porque estas cosas también las hemos trabajado en doble pedal. Y nos genera como una dinámica y una reacción muchísimo más predispuesta a poder explayarnos en lo que tengamos ganas. Entonces, como siempre decimos, cuanto más resto tengamos, mejor para que el toque final sea más relajado. No hace falta estar empleándolo todo el tiempo dentro de una canción, simplemente como un ejercicio. Y después, cuando tengamos que tocar dobles, no nos cueste tanto. Y para tocar ritmos como los que acaban de escuchar, que no sean útiles. Me voy a ir con una pequeña demostración y les voy a repetir el movimiento previamente. Nos vemos la próxima.